Calle 7 Internacional. 3, 2, 1. Calle 7. Y es el momento de Marcos y Rodrigo. 2 minutos 55. Ay, ay, ay. Dos chicos que se tienen ganas. Dos chicos que quieren competir. Vamos a ver hasta el momento la diferencia. Rodrigo en la punta. Ay, el potro. El potro se viene con todo. Pero Marcos. ¡Cuidado! Se equivoca el potro, ¿eh? Los nervios lo están jugando en contra, pero es uno de los competidores más ágiles y más rápidos de la competencia. Me está gustando este duelo. Uy. Me está gustando este duelo, Marcos y Rodrigo. Recuerden que cualquier error puede hacerles perder tiempo y ahora la rapidez es fundamental. ¡Ay! 2 minutos con 23, señoras y señores. Rapidito, rapidito, que llego rapidito. ¡Vamos, que se puede! Se viene Rodrigo, viene Marcos. Se van a encontrar en... ¡Ay, ay, ay! Nuevamente el control. Ese es el problema cuando le ponemos demasiada velocidad. Perdemos un poquito el control, ¿eh? Exacto. Hay que ir tipo relajándose, ¿verdad? A pesar de la agilidad y de la velocidad. No se puede. Es que no se puede relajar en una instancia como esta. Estamos en semifinales. Hay que dar todo por el todo. Por eso le pregunto, ¿qué consejo le puede dar a Lenzulán en esta época de la competencia? No hay que mirar para atrás, solamente preocuparse de la campana. Tocar y tocar la campana, porque te van quedando 1 minuto 35 segundos. Pequeños errores que van cometiendo, pero de igual manera, Rodrigo vuelve a recuperarse, está poniendo buena velocidad. Y también lo hace Marcos. Me preocupa cuando los chicos caen, tienen que tener en cuenta la rodilla, los tobillos. Hace un rato se había torcido de una manera brusca el tobillo el potro. Vamos a ver cómo le va, van quedando pocos segundos. Me extraña y me gusta también la actitud que han tenido todas las mujeres. Apoyando a los chicos, todas las mujeres. 1 minuto con 6, señoras y señores. ¡Tabicho! ¡Qué potencia tenemos! ¡A esa pareja le queda 60 segundos! 60 segundos y viene Marcos y Rodrigo. Parece que se cambia. Cambia la temperatura en este momento. Es el momento de decidir quién se queda. Uno de ellos dice, yo me quedo, yo me quedo. Increíble lo que estamos viviendo. Y se preparan los otros chicos que van a hacer el siguiente duelo. También hablamos de Titán. ¿El hijo? Infartante, señoras y señores. Últimos 34 segundos de competencia. El potro va seguro a quedarse en semifinales de repechaje. ¡Marco! ¡Sigue luchando, lo ha dicho! 25 segundos, señores. Atención, en la casa todo el mundo de pie. Empieza a definirse en este momento entre Rodrigo y Marcos. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Empezamos a decir todos. Cuando Rodrigo toca otra campana, decimos que queda 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo, tiempo. Rodrigo, Rodrigo de las alturas, junto a Marcos. En un infartante duelo se queda Rodrigo, se va Marcos de la competencia. No te olvides, 444-24 lo puedes enviar a la final. Calle 7 Internacional.